Lo que venga a mis espaldas lo podría vivir tu tía, tu prima, tu hermana, mi amiga. Aquí te contamos cómo una mujer logró salir de esto. El maltrato físico y verbal no ve distingo social. Muestra de ello la historia de sobrevivencia de Rosa, quien sufrió maltrato de su pareja y padre de sus hijas. Yo vivía en un círculo que no era sano porque pasé por muchas cosas, creo yo, por maltrato, como le digo, maltrato físico y verbal, que no es, un esposo no debe de ser de esa manera, de tratar a la mujer como cualquier cosa. Pero nosotros como ministerio abordamos otras temáticas como los valores en la familia, la unidad, el amor, la responsabilidad, y trabajamos con hombres también de todos los sectores para que ellos también vayan reconociendo cuáles son esas leyes y cuáles son las nuevas formas de relacionarnos entre mujeres y hombres en la familia y en la comunidad, las relaciones complementarias. El machismo de su pareja era tal que la encerraba y amenazaba con un machete. Cuando ya me sentí yo que ya esa relación ya no era una relación sana, sí, que yo necesitaba ayuda y más que todo la protección y seguridad de mis hijas porque corrían peligro. Las opiniones de ella no contaban ni eran tomadas en cuenta, a pesar de ser una profesional. Un día, cansada de tanto abuso, decidió buscar ayuda de parte del Ministerio de la Familia, donde las puertas se le abrieron de par en par. Los hombres, más que todo, nos violentan y nos hacen que nos callemos. Y no tenemos la confianza de transmitirle a otras personas. A veces los victimarios pueden incidir en las mujeres de tal forma que dañan su psicología y sus emociones internas. Entonces nosotros desde nuestros programas trabajamos ese fortalecimiento, ese empoderamiento de las mujeres. Cuando vos decís fortalecida, la Rosa de antes a la Rosa de ahora. Totalmente diferente. Sí, totalmente diferente porque todos los temas, ¿verdad?, que ellos nos impartieron, la convivencia sana es uno de ellos, la seguridad de nuestros hijos, otros temas abordados con ellos, entonces, y la parte psicológica también que ellos nos apoyan en esa parte. Rosa tiene la seguridad que con su ejemplo muchas mujeres que son maltratadas tomarán la decisión más importante de sus vidas y podrán salir adelante. Pues mi mensaje sería, ¿verdad?, que busquemos los medios necesarios, ¿verdad?, porque tenemos que indagarnos, tenemos que conocer sobre nuestras leyes y tomar los programas sociales, porque ahí nos ayudan. Las leyes no solamente nos benefician para ese conocimiento de qué hago cuando estoy en una situación. Las leyes es solamente una herramienta más con la que contamos las mujeres. Tenemos derechos nosotros y las decisiones de tomar lo que no te parece, lo que sí te parece, lo que está bien y lo que está mal. Porque solamente con el respeto a la dignidad humana, el respeto y el amor a nosotras mismas, nuestra condición de mujer, nos va a permitir reconocer a tiempo todas esas señales de alerta que nos dicen estamos en una relación altamente violenta y hay que poner un stop. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.